It's so funny, Clark. It's so nice to be home. Pero no, todavía no vamos a ir contra Smithy. Hemos terminado de conectar el mundo. Bean Valley. Lansant Monster Town. Creo que nos falta un mandarín. Ah, ya me acuerdo de hacerlo. Hey, how's it going? Yes, I'm back. Finally, I'm back. It's been a crazy week. I mean, crazy. So it took a while. But I'm back, safe and sound, ready to kick Smithy's butt today. I'm about to finish this one. And you, how's it going, kiddo? Tenía que conseguir las tres banderas invisibles. Acabamos de terminar de encontrarlas. Thanks for playing our game. ¿Qué me van a entregar? Ahí está la Ghost Medal. De la defensa mientras uno ataca. ¿Y qué hace la Ruskin? Defense power. No te llevo con el hecho. No tengo nada más decente para Bowser. Antes de ir contra Smithy, vamos a ir. Vamos a ir a hacer varias cosas antes. Antes de ir a meternos a Bowser's Keep. To Seaside Town. To Marymore. Tenemos que ir a Moonville. Smallville. Estoy interesado en subirme a eso. Verdad, tengo que volver a Booster Tower. Fireworks. Hmm.
varias cosas que me faltan sacar. El mushroom fuera. Típicas quests donde uno tiene que empezar a buscar items. Primero vamos a ir a Booster Tower porque hay varias cosas que quedaron pendientes de acá. Ahora que Booster no está. Vamos a llegar a la cima de Booster Tower porque hay alguien a quien ver. Y la vez anterior nosotros nos dieron una semilla y no tenemos el fertilizante. Sé que en Rose Town tenemos que llevarla, pero no encontré el fertilizer todavía. Dice, no me acuerdo dónde está. Ya. Okay. Creo que hay que hacer esta secuencia varias veces. Tengo un par de emojis que ganan. Ya, no es difícil de seguir. No quiero hongos secos. Sigan los hongos secos. La verdad que estaba el chum chum. Que respeto Bowser. ¿Cómo partió Abril? Quedó todo por allá. ¿Cómo va todo?
fue suficiente. Afortunadamente no necesito los timed hits en este momento. No, me pasé uno. Este va a ser más rápido. Digamos que me quitan un montón, pero... Peach, por favor. Me hicieron los tres, qué horror. Wrong tile. Bowser. Dos. Uno. Vale, para acá, pobre chulo. ¿Por qué no? Estamos aquí. Valentina. Mm.
Ya, por lo menos estos dobles encontramos a alguien con quien los aguante. Ah, ya, perfecto. Entonces, exactamente, debo seguir jugando. Quedan hongos podridos.
the right card. Perfecto. Eso es lo que estamos buscando. Eso era un ítem que teníamos que venir a buscar, sí, sí. Buzzer Pass. Ah, no, pero primero antes de Buzzer Pass tenía que ir a Mushroom Kingdom. Puerta, ¿quién no me vende desde ese lado? Faltan monedas. Vamos a vender cosas. Eso no debería bastar para comprar. Ahí voy. Pero de verdad tenemos game, Beatlemania. Solamente para eso. Au. Au. Ouch. Cada vez es más difícil pararse. Ay, se estrella esta mente, qué lata. Me aplastó la.
Oh. Bueno, ahora tenemos el jueguito. Aquí hay otra cosa que tenemos que encontrar. Oh, oh, busted. Dame el fertilizer. Muy bien, ahora vamos a volver a Rose Town. Sí, hombre, relájate. Sí, hombre, relaja. Sí, también hay que... Lazy shell. Dos lazy shells. Esos son de tres puntos. Thank you.
¿Qué era una goodie bag? No me acuerdo. De eso sí que no me acuerdo. Lo más mínimo. ¿Para qué servía la goodie bag? Ah, ya, perfecto. Entonces puedo tenerla y usarla cuantas veces quiera. ¿Qué hacen a la chuva? Ah, pero solamente en caso de... No alcanza las monedas. Pero quiero usar Metal Plate. Pero después voy a tener. I'll take it. Y esa Shiny Stone tenía solamente un uso. Y esa es una pelea muy interesante. Been broken. Vamos a hacer un save y después vamos a ir contra este extra boss.
Greetings. I am Kulix, Dark Knight of Fund. I have crossed into this dimension to fight for the Dark Mage. But this world is uninhabitable for me and my kind. I must return to my own world. Before I go, though, I would like to challenge your stronger side. Will you accept my challenge? You will enter a combat against me. Yes! I am matter and antimatter. I can see a past. I can see a future. I can see a time. I can see a future. No, Gunther. Hola Dani, ¿cómo estás? Por la simple razón de que este juego fue hecho por la compañía que hace Final Fantasy. Por esa simple razón, este está peleando contra un bicho salido de Final Fantasy. Literal. No se muere. Ouchies. Okay, me están reventando. Creo que sea suficiente. Ah, me voy a super morir. Sobreviví un turno. Ya usa, arriba. Esos freebies sacan mucho apuro.
sobrevivir esto. Mucho más. No, me super morí. No, game over. Mi primer game over. Mi primer game over del run. ¿Le tiramos challenge a este? No, todavía no estoy listo contra Kulex. Kulex es más difícil que Smithy, de hecho. Pasamos con el mazo. Come on. Un grillo Bowser y eres una iguana gigante. ¿Qué te pasa? Pobre Peach. Simple amazing. Sí, y falló, definitivamente. Mi lunes, como siempre, un caos. Siempre es un día caótico el lunes. Siempre hay mucho, mucho que hacer. Pero debo decir que no fue un mal día. Solo que estoy cansado de existir. Y me acabo de dar cuenta que el layout no se ve. Acabo de notar que algo hice. Ah, ya. Ahora es en serio. Damn it. That was serious. Por favor, una estrellada. Como ninguno de estos saltos lo va a reventar. Pero Bowser, ¿qué te pasa? Tú, dedícate a Helia. Sí, el move se llamaba Group Hug. Peach. Pobre Bowser.
Ya, Peach, defiende al gordo. Oh, no dice nada. Au. Que realmente pegas aquí, que está pegando aquí es Mario. Lo digo, que mucho va a perder. 116. Pick Rap ahora va a pegar como un camión. ¿Y tu lunes cómo va, Dani? ¿Qué tal todo por allá? ¿Cómo salieron las votaciones? Y no, no sorprende en lo más mínimo que Peach sea la gira. ¡No! ¡Me la dejaron en uno! Ya, niña, a pelear. Lo bueno es que Peach por primera vez es útil en este juego. Y es de lo más útil. El Jinx Belt. Ver el letrero. Ya, por lo menos gané una pelea de las difíciles del día de hoy. Y me dieron un item re especial, que es el Jinx Belt. Y que sube el ataque de manera grosera. No te creo que fue el peor escenario que podía pasarle, ¿cierto? Apoya a... ¡Ah, qué bueno! Qué bueno que pudiste descansar, Dani, un rato al menos. Tienes que tener mucho cuidado con tu salud. Y no tengo idea por qué se ve tan pequeñito el chat. No tengo la más remota idea. Lo acabo de notar y no sé por qué. No, ¿qué hice?
se me había ido quién sabe para dónde. ¿Quién lo diría? ¡Qué espanto! Después de todo lo que ha pasado con Fujimori, ¿quién lo diría? Del OBS para ver el tema de los pixels. Dani sigue hablando para ir probando eso. Por fin. Qué locura. Qué locura todo lo que está pasando en Latinoamérica en general. En ONG. No, en PNG creo yo. Quiero que se vea alargado. Transform. Sí, ahora sí se lee bien. Pero me aparece como un cuadrado. Y pierdo el alto. Jugando con las opciones, por si hay alguna duda. Sí, puedo colocar cuanto alto, pero me... ¿Cómo se llama? Me los tira. Por ejemplo, si pongo 600 de alto, me los tira. No, ¿por qué moví el fondo? ¿Qué pasa conmigo? Thank you.
Y me cuesta creer que después de tantos años Sendero Luminoso siga siendo un tema. Onda, entiendo el porqué, pero wow. Hola, Ayu. Ay, hoy día me toca tecito. Nos pillaste justo haciendo acomodos al stream. ¿Cómo va? Y estamos haciendo side quests de Super Mario RPG, pero estamos a punto de terminarlo. Sí, tecito para el sol, lo necesitaba. Bueno, en este momento necesito un tecito de no sé. Un tecito de Monster, yo creo. Sí, este juego me encanta. No lo puedo hacer mucho rato esto. Y sí, seguramente tengo algún check marcado. Porque como soy manquísimo con esto, pero sí, este juego me encanta. Lo encuentro genial y es uno de mis favoritos. RPGs, no juego mucho RPG, y ahí el punto. Oh. Think I got it. ¿Qué muevo lo que no tengo que mover? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué soy tan desastroso? Y estábamos justo conversando acerca de las votaciones de Perú con Dani y el desastre que se nos viene a nosotros ahora en mayo con las votaciones por las personas que van a cambiar la constitución acá. Así, eso también va a ser una locura. Más de lo que ya ha sido. Este es el tamaño que quiero. Tengo la vista tan cansada que me cuesta enfocarla. Dios maldiga el teletrabajo. Pero sí, el miércoles sí o sí voy a ir al oftalmólogo. Did it. Did it. Yeah, listo. Puedo dejar de distraerme con eso y volver al juego. Esto lo tengo sin items. Sí, quedó súper, afortunadamente. Ya estaba pateando la perra que no me salía. Y sí, también están con teletrabajo.
Porque con Dani es cosa de diario que nos compadecemos de la miseria de cada uno. Pero no sé, estoy conflictuado. Sinceramente me gusta el teletrabajo. Me acomoda caleta. Pero no sé. Estoy muy conflictuado con todo esto. No sé qué quiero, no sé quién soy, no sé nada. No sé, no tengo grandes problemas con el teletrabajo. Tengo grandes problemas con la cantidad de trabajo, que es distinto. Ahí le puso la M afuera. No, y aparte es re difícil adaptar una pega de teletrabajo que no está diseñada para ser teletrabajo. Sí, la cantidad es para volverse loco. Ya, vamos a ir a darle una visitita al Bowser's Sí, tiene N pros, tiene muchos pros el teletrabajo. Hay muchos trabajos que no son necesarios. Que no son ni siquiera necesarios de hacer en presencial. O unos como los míos, claramente sí. Pero hay muchos que ni siquiera son necesarios de hacer en presencial. Pero aquí, desafortunadamente, los jefes, como no están acostumbrados a los teletra al teletrabajo como tal, estamos básicamente teniendo una, ¿cómo se llama?, una condena forzada. Esto no es teletrabajo, esto es trabajo a distancia obligado. Por un tenedor me parece obsceno. Nacieron tantos movimientos de Smash en este juego, tantos. Sinceramente, no sé qué esperar con la cantidad de gente enferma que está habiendo todos los días. Y dentro de todo, no los puedo culpar. Porque hay que salir a parar la olla, hay que ser muy honesto. Sí, nos falta el que se va a pasarlo bien, claramente. Pero hay gente que se ha visto obligada a salir. Y es una locura. Sinceramente, lo encuentro una locura todo lo que está pasando. Y ya no sé qué esperar. Ataque, uno de magia, tres de defensa. Todo es experiencia, ¿no? Todo sirve. Exactamente, súper comprensible y ni siquiera debería tener que salir si por lo menos acá tenemos una cuarentena gigante. Ah, sí, pues nos falta el inadaptado que sale porque está aburrido. Desafortunadamente en Chile, en Santiago, por sobre todo la cantidad de comercio informal que existe es grande. Y la gente se ve la obligación de exponerse, se ve la obligación desafortunadamente. Pero claramente no falta el pelmazo que sale porque está aburrido. No, y esos tonos de las fiestas, ¿cómo se llama? Sí, las fiestas clandestinas. Tongo esa frontera. Otro absurdo. Sí. Aquí igual es una lata. En el edificio donde vivimos nosotros, también hay harto. ¿Cómo se llama? Hay harto. Hay harto movimiento de gente. Y hay harta gente que se conoce dentro del mismo edificio. Así que es caleta. Y se juntan harto. Pero igual hay gente que viene de otros lados. Eso es innegable.
abracito, hombre. Sinceramente no sé qué esperar, no tengo idea cuándo vamos a tener una vida pseudo normal de nuevo. Y me perdí. Sí, por ahora lo más importante es que nadie se enferme. ¿Qué ando? Me encanta cuando son los once. Ah, claro. Sí, me parece muy bien. Post deber cívico, my ass. Tarados. 800 personas. 800 personas. Cuídese, Ayu, que esté muy bien. Gracias por pasarse. Como la gente... A ver, seamos súper honestos, la gente tiende a odiar a la gente. ¿Por qué ahora, justo ahora, les bajaron las ganas de ser sociables con todo el universo? La gente odia a la gente, nadie me puede negar eso. Yo también, cúrate, pelmazo. Nadie me puede negar eso, la gente odia a la gente. That's for sure. Debe ser, tarado. Bueno, los seres humanos siempre hemos tenido la tendencia a lo prohibido. Como dice la... ¿Cómo se llama? La filósofa moderna Gilda. Me asusta, pero me gusta. ¿Por qué están verdes? Bombas tan verdes. ¿O los cortaron antes o se les pasaron el tiempo? ¡Le dio el virus! No, pero esto es lepra. Esto es lepra. Pero sí, la gente es una tarada. Tenemos que convenir eso. La gente es un imbécil. Pero qué terrible. Esto no viene para nunca. Tenemos para rato con esto. Bien, Mario. Uno, dos. Ya no estamos subiendo nada por mono. Dani, por cierto, ¿qué me va a decir? Mis papás están bien, afortunadamente. Estoy muy tranquilo por eso, porque mis papás tienen las dos dosis puestas. Así que por ese lado no ha habido ningún problema. Sí, mis abuelos también, así que no hay drama. Han tenido harta salud estos días. Sí.
como partieron con las vacunas por allá, con su edad, mis abuelos los vacunaron como el tercer día de vacunación, así que no fue problema. Claro, los que tuvieron que esperar fueron mi papá y mi mamá, pero no hubo mayor problema. Los vacunaron y se sienten bien, así que todo súper. Estamos esperando las dos dosis. Digo, las dos dosis y los 15 días. A darle al gordo. Sí, mi hermano le toca ser vocal de mesa. Así que también le dieron una dosis a los vocales de mesa. Sí, me encantan esos Koopa Troopas gordos. Esos Horda Troopas me encantan. Y Bowser los asusta. Por traidores. Se demoran dos turnos en atacar. Son muy gordos, me encantan. Hasta que me pidieron los humanos. Están bien, están sanitos. Desperta el fuerte. ¿Y tus papis cómo están, Dani? ¿Cómo les fue con la votación? ¿Cómo les ha ido con todo? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo está tu abuelita? Contadme, contadme. Pero Bowser, quiero experiencia, quiero más pan. ¿Qué te pasa, hombre? No, me quiero quedar el gordo. Todos contra el gordo. Ah, maravilloso, así cualquiera. Sí, de la vacuna, nada que esperar. Y no, no es un tema de que sea el Perú, sino que es un tema de que... Yo no sé qué hizo Chile, yo estoy seguro que Chile nos vendió como conejillos de indias para conseguir tantas cosas tan rápido. No sé, yo creo que somos sujetos experimentales. En serio que lo creo. No me explico de otra forma de que este país bananero haya conseguido tantas vacunas tan rápidamente. En serio, no me lo explico. Pero sí, lo mejor es tomarse las cosas con calma y con tiempo, porque si no, esto va a ser una locura. Nice. Ya tengo las flores listas, pero no tengo que colocar, así que... Y
lindo, Eric. Lo único que quiere es cuidarte. Pero se le olvida cómo funciona América Latina en general. Buenas intenciones, pero una enterrada de sobra. No hay nada que hacerlo. Ese Goomba fue a traición. ¿Saben qué? Me voy a matar a todos los Goombas. Toda experiencia, todo me sirve. Y entre más experiencia venga, mejor. Así que empezó el Killing Spree. No sé si vamos a llegar a Smith hoy día. Voy a terminar mañana. Me está bajando el sueño. Véase. Ah, ya le pegaste el tiro, pero le despertaste de una. Chino 22, nice. 1, 1, 2. Sí, toda tradición sirve, toda tradición sirve. Me falta un ataque grupal, pero básico. No, no especial. Bowser, deja de ladrarle si no nos van a dar experiencia, por favor. ¿Por qué me salí? ¡Respawnearon! Mira, yo pensé que no iba a saltar y salté. Fui embaucado. No, ya, no atacan nunca. Experiencia, por lo menos dan buenas monedas. 1, 1, 3. Por lo menos llegué a los 200 de HP con Bowser. Mínimo, es Bowser. ¿Croco? ¿En serio, Croco? ¡Qué concurso, profe! ¿Cómo va todo? Ah, el concurso de profes, claramente. A ver qué sale. ¡Ah, lo eliminaste, Grinch! Sí, caché que era el Pablo. No fue ninguna sorpresa, créeme que... créeme que es como Sailor Moon, que la tiara me confunde. Caso al tipo, vamos a grabar. Ok, 6 puertas. Do you need an explanation? Always. En serio, los chiquillos se emocionan por cosas tan sencillas, tan fáciles. Oye, el dato pasó, pero brígidamente. Todo el mundo se enteró más rápido de lo que uno esperaba que estamos haciendo stream. Sí.
las seis puertas, dos van a Action Courses. You can handle them of action, right? Dos a Battle Courses. Y dos a Puzzle Courses. Hay que pasar cuatro de los seis para completar. Sí, no, sí, en realidad la información se pasa rápido entre los más grandes sabían, así que nada que hacerle. Porque sí, pues me encuentro con los cachorros de primero medio en el stream, es como, me tengo que filtrar. No puede ser tan terapéutico como esperaba que fuese. Ya. Tenemos que elegir cuatro. ¿Por cuáles vamos? ¿Por cuál partido? Ojalá que me toquen. Quiero los de pelea. Quiero los de pelea, porque quiero esa experiencia. Ando con ganas de pegarle a las tortugas. Dos, siempre dos. Ah, qué lata. ¡No! Puzzle. Ok, Quizmaster. Por favor, sí. Instrucciones. Hay 21 monedas en la caja. Vamos a tomar turnos removiéndolas, sacándolas. La que la saque la última, pierde. Ya, si no lo quería hacer en todo caso. ¿Qué? ¿Otra vez? 12 preguntas. Johnny loves Kurt. In the end of Dodo's Beak, red. Ultimate enemy, smithing. Chef's toad. Wiggler. Oh! First tar. Mushroom Kingdom. Red essence. Gives you strength. Tudovsky. Dirt? No. It's soil. I was playing with a Game Boy. Jinx. Johnny. ¿En serio me equivoqué en más de 8? Digo, más de 4. Ya, pero por lo menos esto quería el Battle Course. Eso es una excusa barata para decir que manqué en muchas preguntas. Vamos a hacer un cambio de esto a un atacante de grupo. Hola Juaco, bienvenido, muchas gracias por el raid. ¿Cómo va? ¿Qué tal va todo? Bienvenidos al stream del día de hoy. Me alegro. ¿Cómo va, Benja? Everything going okay over here. Kinda sleepy, kinda tired, but
doing fine. Not that bad. About to finish this mother. Attack up. Nice. ¿Y ustedes cómo partieron la semana? Pobrecita, atropellado. Honey syrup. Ya no me mataste, malo. Ah, qué bueno, va a subir ahora todo esto. Boost. Venga, boom. 544, le quito un montón. Ah, bastón, genial. Nice, tiene el reboca de FSS por tener. Siento que el chat quedó muy chico de nuevo. Pero estaba muy grande el tren en 40. Esta semana he estado peleando con OBS y he estado peleando con... ¿Cómo se llama? Con... Streamlabs OBS. Estoy probando cuál transmite mejor, con cuál tengo menos problemas. Y Dani venía a probar las opciones. Estoy teniendo menos problemas con OBS que con Streamlabs. Streamlabs es mucho más limitado. No, porque horas. No quiero ser un ángel. Enter. El truyo, en serio. Muy bien. No tan bien. Todavía no falta. Y run up. Primero los shy away. Sí o sí. Llegué a la conclusión de que no tengo idea cómo diablos lo hacen las personas que trabajan todo el día frente a un escritorio. Yo solía sentarme en el escritorio después de un día bien movido en la pega, bien movido en el colegio, pero... ¡God! Experience points. ¡Nice! Bien, yeah, 20. Me sirvieron para llegar con pitch al nivel. Uno... Sin trabajar todo el santo día. O sea, lo encuentro de locos. No sé si es algo que quisiera para mi vida trabajar tanto tiempo sentado haciendo algo que puede ser un poco muy monótono, ¿no? Eso por lo menos lo rescato caleta de las clases, porque hacer clases es por lo menos diferente a diario. Ahora sí. Me estaba pateando el top. Hoy no se murió. Ahora sí.
Hey, XP max. ¿Cómo van esas clases online, cabros? ¿Qué tal la universidad en línea? No creo que sea la experiencia más maravillosa de la vida. Lo dudo. Mr. Shark, does it still prevail? Actually, I have to confess, every time I eat Flippy, I remember that joke. Or at least when I see Flippy on stores. Yeah, it must be boring as hell, I feel you guys. Why did I say I wanted to take these cores? It's taking forever. Those are the bonuses at worth. Well guys, I really hope it gets better. Soon. Because if not, we're going to get crazy. Hi Norwen, I remember your nickname. It's not a surprise. It's not the first time you've dropped by the channel, so I know, I remember. Nice.
se agradecen esas monedas. ¿Cuántas tengo? 596. Subí un montonazo. Stargun. Ah, entonces aquí tenemos items y tenemos equipo. Stargun es para Gino. Tenemos el 3 hecho. De nuevo con el Balcours. Ladres, necesito la experiencia. ¿Cambiaré a Bowser? Ya voy con el malo y con Gino. Ladrones. Big Bertha. Estábamos conversando hace un rato de cuando creemos que iba a terminar. ¿Para cuándo le ven fecha? Todo lo que estamos viviendo, esta locura llamada pandemia. ¿Cuánto creen que vamos a volver un poquitito a la normalidad? ¿Qué opinan? ¿Qué hacen estos durmiendo? Me encanta Psycho Pass porque puedes leer mensajes de la gente. ¿Qué es el nombre de la vida? Primer pasillo de tres. Mira esa rata. Normal, no estoy sacando el time de Gino. Vamos, Mario, 23. 1, 3. Ah, Mario también. Excelente. 1, 2, 1. A los bloopers hay que pegarles solo una vez porque si no se arranca. Entonces que no aprende con el tiempo. La tinta más lenta de la existencia.
supongo que será suficiente con un combate. Y bueno, más que suficiente, pobrecitos. Oh, abejas. Super envenenado, ¿cierto? No, pero vale, no. ¿Por qué? Eso basta. No era más que eso. Terminando el segundo piso, me encantan estos geckos, son un ridículo. Chino. Ah, ya, Chino Plus también es para todos. No bad. Uso un montón de magia, sí. Todo lo que sea fuerte físico es débil la magia, siempre. No desperdiciamos ataques que son innecesarios, ya estos se mueren solo y les pegue cuando les pegue. Muy bien. Doble la. No descendió a las manos con super bien. Bien. Doble experiencia, donde Yoshi. Perfecto, seguimos en medio. Oye, 3 de 3, estamos on fire. La semana pasada las fallé todas. 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 ¿Esto es un mimic? Claro que no. No debía haber hecho. ¿En serio? ¿Bajamos? Ese es el problema de andar metiendo con la magia. Y foto toda la chica, toda la MP. Terminamos.
tomado este aviso. Lo siento, Rune, se agradece. 3 y 1, vamos por magia. ¿Cuál es la recompensa? El Red Claw, excelente. Entonces, este se le equipa al señor don dueño de casa. Red Claw. El Red Claw. Prefiero a Gino. Gino al medio. El problema es que no llevo healer. No sé. Ya, vamos a traer. Filo. Ya, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Sí o sí. Porque ya es tardecito y hay cosas que hacer antes de terminar el día. Así que me voy a aprovechar de despedir. Y probablemente mañana sigamos jugando esto y terminemos Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Así que espero que tengan una muy buena noche, les deseo una muy buena semana si no nos vemos. Y cuídense harto. Que les vaya muy bien y coman sus verduras. Bye.